En las próximas horas se desarrolla una feria de cannabis en Puerto Rico. Va a ser un evento interesante. El cannabis siempre es un tema controversial, es un tema de moda, es un tema noticioso y que levanta controversias, pasiones y mucho interés. Para hablar con nosotros, nosotros estamos acá en los estudios de la revista Medicina y Salud Pública, pero para hablar con nosotros sobre el tema está el doctor José Silva, que es un médico certificado en el tratamiento de cannabis, es un doctor. Saludos, doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos, muchas gracias a ustedes por la invitación. La convención es del 16 al 19 de diciembre, las próximas horas. ¿Qué va a pasar ahí, doctor? Pues mire, ahí van a pasar varias cosas relacionadas a la industria. Va a haber mucha exposición de tanto de manufactureros como de dispensarios actualmente ya laborando en la industria del cannabis aquí en Puerto Rico. Va a haber médicos certificando y orientando a los pacientes que estén interesados de entrar a esta nueva, ¿verdad?, alternativa de tratamiento para muchas de las condiciones. Y va a haber mucha, ¿verdad?, siempre hay mucha información, orientación y charlas educativas que le pueden brindar también a los pacientes, que le pueden hacer de mucha ayuda y beneficio. Mucha gente tiene muchas dudas sobre el cannabis, ¿verdad? Mucha gente piensa que eso es meterse droga al cuerpo y que eso es peligroso y que va a crear hábitos y que va a tener efectos secundarios y que va a tener efectos en mucho tiempo, que puede afectar las neuronas. Bueno, ¿qué hace el cannabis específicamente? ¿Para qué se usa y qué efectos tiene en el ser humano? Pues mire, verdaderamente, si lo vamos a tocar con todo lo que usted ya muy bien expresó, pues se le podría decir un más o menos sí a casi todas las anteriores, ¿no? Afortunadamente, el detalle con el cannabis sí es algo bien complicado. Científicamente, a pesar de que es una planta que se lleva utilizando por miles de años para múltiples condiciones y dolencias, ¿no? La realidad es que científicamente, mientras más se estudia, más complejo se ve el panorama, ¿no? Son un montón de ingredientes activos y precisamente eso es lo que se le hace muy difícil tanto a los pacientes como muchos de nuestros, ¿verdad?, de mis colegas, mucho colega médico, que este tipo de información no es algo que nos los proveen en detalle en la escuela de medicina ni en ningún entrenamiento de especialidad posgraduado. O sea que es un tema que definitivamente requiere de mucho autoestudio. Debido a la, ¿verdad?, lamentablemente la regulación particular que ha tenido con el FDA a nivel de Estados Unidos, pues los estudios científicos también han sido bastante lentos. Así que eso es una de las cositas también que nos limita un poco en establecer un poco más certero las utilidades del mismo. Afortunadamente ya eso ha cambiado, ¿no? En Estados Unidos ya más de la mitad de los estados de Estados Unidos tienen una regulación de cannabis medicinal. Afortunadamente ya hay estudios científicos con pacientes, ¿no? Que eso es lo que muchos de nosotros, los médicos, como que tratamos de aguantarnos a llegar hasta ese threshold, ¿verdad? Ese punto donde nos digan, mira, ya tenemos estudios con pacientes y demás. Y eso está surgiendo, ¿no? Así que verdaderamente es algo bien rico, es algo bien diversificado. ¿Sí puede el paciente tener efectos secundarios? Claro que sí. Nosotros podemos tener efectos secundarios tomando casi cualquier cosa, ¿no? Pero precisamente el detalle de todo esto es conocer, ¿verdad?, educarse y conocer un poco más de qué debe tener esos productos dependiendo las condiciones de cada paciente y sus necesidades. En Puerto Rico, la práctica en Puerto Rico, que ya tiene un tiempo, ¿para qué usan los pacientes el cannabis o para qué es recomendable? ¿Para atenuar síntomas de una condición, para bajar el estrés que requiere, que plantea una condición o incluso un tratamiento? ¿Obtiene, ya se ha notado en Puerto Rico, se ha confirmado en Puerto Rico algún efecto curativo? Pues mire, todavía, tanto como un efecto curativo per se, disculpe, no existe aún. Sí hay algunas condiciones, ¿verdad?, como lo es la gran fibromialgia, una condición que cada vez como que se escucha más de ella y los casos aumentan. Sí ha habido estudios, particularmente en Europa, en Israel, con algunos de los colegas pioneros en lo que es el cannabis medicinal, que han logrado identificar una deficiencia de endocannabinoides.
Y, no, y endocannabinoides no es nada más y nada menos que son los cannabinoides que nuestro cuerpo produce. Así que en ese sentido ya ha habido una identificación y algunos de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes de fibromialgia, cuando estos doctores empiezan a estudiar sus valores en sangre de lo que ellos producen, de los cannabinoides que ellos producen, pues se han dado cuenta que entonces están deficientes y viene esa teoría de deficiencia de endocannabinoides. Así que si fuéramos a hablar de una posibilidad curativa, que la realidad es que no va a ser curativa porque hasta cierto punto pues no es que necesariamente es la raíz del problema o que lo vaya a corregir por varias dosificaciones y luego el paciente se va a quedar, ¿no?, con los efectos deseados. Pero sí, definitivamente son múltiples condiciones que se benefician, condiciones inflamatorias crónicas, autoinmunes como el Crohn's disease, colitis ulcerativa, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, particularmente también otras condiciones como son las psiquiátricas, ¿no? Que en ese caso, pues ahí es que es donde mayor cuidado debemos tener con muchos de los pacientes, ¿no? Porque si uno como médico no sabe recomendarle un producto adecuado a ese paciente, en algunos casos podríamos desencadenarle efectos que podríamos empeorarle un poco la condición a ese paciente. Pero afortunadamente, si se hace detallado con cuidado, ¿verdad?, podemos lograr un montón de beneficios en dolores, claro, ansiedades, insomnio, depresión. Son múltiples condiciones que afortunadamente podemos tener un beneficio. O sea, el cannabis no es la cura para nada. Es un medicamento para tratar síntomas y puede aliviar condiciones, es lo que nos está correcto, diciendo. Correcto, correcto. En el tratamiento de personas o en el manejo de personas que están recibiendo una terapia contra el cáncer, que estas personas pues les da náusea, dolor, etcétera, ¿puede mejorar la persona aún recibiendo el tratamiento y se puede mezclar el uso del cannabis con la terapia? Excelente pregunta y es súper importante, ¿no? La contestación es sí y no. Sí, en el sentido de que definitivamente el cannabis sí interactúa con medicamentos y es un punto y es una pregunta muy importante y un punto importante para tocar en este tema. Sí, el cannabis puede interactuar con medicamentos. El cannabis realmente no es 100% inofensivo, ¿no? Por eso es que el uso responsable y guiado por un médico certificado con conocimiento es lo ideal para todos los pacientes. Pero sí, realmente, de hecho, uno puede ver estudios de efectos antitumorales de algunos de los componentes del cannabis, tan fácil como uno puede entrar al cancer.gov, NSI, National Cancer Institute, en el gobierno federal, y hay información proveyendo, ¿verdad?, de los estudios que ya se han podido hacer con efectos antitumorales. O sea, que el cannabis puede reducir el tamaño de tumor. Ha habido ciertos estudios a nivel de laboratorio que sí se ha visto una mejoría. Claro, no es lo mismo de llevarlo a la población en general. Y entonces ahí hay que tener eso en cuenta, ¿no? Por eso es que eso requiere mucho estudio para uno poderle poner un sello, ¿no?, definitivo. Uh-huh. Pero lo más importante es que sí, náusea, dolores, el insomnio, la depresión, ansiedad, todas esas condiciones, la mayoría de las veces coexisten con el diagnóstico de cáncer. Y entonces de esta manera nosotros podemos ofrecerle una alternativa a los pacientes evitando la polifarmacia, porque muchos de los problemas eventualmente a largo plazo con muchos pacientes es que cuando empiezan a tratar su sintomatología, dependiendo de la condición o el tratamiento previo que ya estén, pues cada vez tienen que ir añadiendo medicamentos y esos medicamentos a largo plazo también le traen unos efectos secundarios. So, muchas veces podemos evitar eso, pero es bien importante lo que usted muy bien tocó. Esa interacción, ese médico debe verificar qué tipo de quimioterapia o tratamiento está ese paciente para estar seguro de que no vaya a confligir con ese tratamiento. Eso es súper importante. Y me imagino que el oncólogo o el especialista que esté manejando debe estar enterado. Definitivamente, yo por lo menos, yo se lo digo siempre. Su médico debe estar al tanto. Le digo, tan pronto usted sepa los medicamentos que usted está tomando, que le están brindando como quimioterapia, por favor, hágamelos llegar porque yo voy a buscar si realmente ya ha habido una interacción, ¿verdad?, reportada o no. Eso es bien importante, definitivamente. Doctor, y en cuanto a los daños futuros del cannabis, alguna gente habla de daños neurológicos,
de daños físicos a largo plazo. ¿Hay alguna literatura sobre eso? ¿Hay alguna evidencia sobre eso? Pues mire, a largo plazo hasta el momento, ¿verdad? Físico, hasta el momento no ha habido ningún hallazgo. A nivel psicológico y psiquiátrico, pues puede que sí, particularmente psicológico, y a nivel cognitivo, lo único que se ha encontrado consistentemente hasta el momento es pacientes que utilicen el cannabis 15 años o más, y usualmente pacientes que sean de edad, ¿verdad?, adolescencia o temprana edad, si lo utilizan mal utilizado, dosis alta, alto THC, ¿verdad?, que es uno de los componentes principales y es el más, con el efecto mayormente psicoactivo o posible psicótico que podría dar, ¿no?, el cannabis, pues definitivamente sí se ha podido ver un deterioro a largo plazo luego de 15 o 20 años de utilización. Esos resultados han sido más, ¿no?, en pacientes que lo utilizan con un propósito más recreacional que medicinal, ¿no? Y aprovechando el punto, la línea es relativamente fina, ¿no? El paciente que utiliza el cannabis simplemente por sus efectos psicoactivos, pues obviamente es un paciente recreacional. El paciente que se mantenga con las dosis y el propósito buscando un alivio de sintomatología, pues un paciente medicinal. ¿Cuál es la diferencia de dosis? Pues la realidad es que eso es un punto bien curioso con el cannabis, porque no hay una dosis establecida. Sí, poquito a poquito se ha empezado a hacer estudios, particularmente con el CBD, que es un componente del cannabis que se puede extraer del cáñamo también, y podemos tener más acceso a él y es más abierto a la población en general. Que ciertas dosificaciones como 25 a 30 miligramos a los pacientes le ayudan para ciertos dolores y ciertas ansiedades, pero cuando estamos hablando del cannabis medicinal como lo estamos trabajando, que también tiene THC y los demás componentes en mayor concentración, todavía no hay dosis establecida. Los pacientes, la experiencia mayor es que cada paciente, ¿verdad?, es su mundo en la medicina. Hay pacientes que responden bien a unos medicamentos y otros que no. En el cannabis se mantiene así y todavía no hay una dosis establecida. Lo que sí se puede mencionar, ¿verdad?, es que ya hay dosificaciones sugeridas iniciales para que ese paciente tenga un marco de referencia y evite la mayoría de esos efectos secundarios que tiende a ser entre 2.5 a 5 miligramos. Cuando una persona se fuma un cigarrillo de marihuana, de los que venden por ahí en el mercado clandestino, ¿qué dosis está recibiendo? Wow, depende. En la mayoría de los casos, el paciente probablemente va a estar utilizando cerca de entre 50 a 60 miligramos de THC. Si es que se hace, ¿verdad?, lo que sería un blunt en inglés, o un motito, ¿verdad?, un moto, que se le puede mencionar en español. Pero obviamente va a depender la cantidad del producto que le eche, dejándonos llevar de un gramo. Pues partiendo de la premisa que de un gramo, ¿no?, pueden haber 20% de THC, pues eso quiere decir que hay 200 miligramos en ese gramo. So, va a depender de esa concentración, pero pueden ser bastante. O sea que la mayoría de la gente que usa el cannabis no usa una dosis mayor, posiblemente va a ser menor que cuando se consume a través de un cigarrillo. Eso es lo que me está diciendo. Definitivamente la gran mayoría de las veces va a ser mucho menor. Hay ciertas cositas que podemos aprovechar esa pregunta. Por ejemplo, en el cannabis se recomienda más una frecuencia, en dosis controladas con cierta frecuencia, a que el paciente busque una dosis alta para un alivio inmediato, ¿no? Hay condiciones que eso no va a pasar. Toda condición autoinmune e inflamatoria, los pacientes tienen que tener en cuenta de que el cuerpo le toma tiempo en desinflamarse, ¿no?, y ese sistema inmunológico en controlarse. Así que eso no se logra con dosis altas, eso se logra con una consistencia en el tratamiento. Y ahí es que, por lo menos la mayoría de nosotros los médicos que nos dedicamos a esto, queremos llegar y hacerle claro a los pacientes, hay tratamientos y hay condiciones que necesitamos un poco de paciencia y muchas veces buscar esa dosificación ideal poco a poco. Queremos evitarle la mayoría de los efectos secundarios, pero que tengan todos los beneficios que puedan obtener del cannabis. La dosificación del cannabis es siempre por vía oral. Le pregunto porque he visto unos naturópatas por ahí que venden
como una crema para gente que padece inflamaciones y qué sé yo, y dicen que esas cremas tienen cannabis. ¿Eso existe? Pues mire, sí, realmente sí. Son muchos de las alternativas que los pacientes tienen disponibles. Tienen la flor y los aceites que se pueden vaporizar, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico, fumar la combustión para utilizar la flor es ilegal, sigue siendo ilegal, así que se debe evaporizar o vaporizar. Se pueden usar las gotitas sublinguales o las tinturas. Se pueden usar los comestibles, que ahí hay una gama súper amplia de productos, gomis, galletas, chocolates, brownies. Se pueden usar algunas ceras, que ya esos son productos más avanzados porque son bien concentrados, no es para cualquier paciente, que son los concentrados. Se pueden usar los tópicos, que hay cremas, hay geles, y de hecho hay hasta supositorios. En el caso de que el paciente, ¿verdad?, no pueda tolerar cualquier, o inhalarlo, o no pueda consumir un producto por boca porque tenga náuseas severas y demás, pues hay una vía alterna como lo son los supositorios, que no tiene tanto efecto secundario y el paciente puede tener cierto beneficio. ¿Y los tópicos se usan siempre para lesiones que sean en la piel, lesiones superficiales, o los tópicos se pueden usar para otra cosa también, doctor? Pues realmente para lo más que se utilizan los tópicos son para dolores articulares y o musculares. Claro que sí se puede usar para ciertas condiciones de piel. En mi experiencia he tenido varios pacientes con dermatitis atópica, que no es nada más y nada menos que una alergia de la piel, y han tenido su beneficio bastante significativo en esos casos. Otros pacientes con psoriasis, que también ha tenido un poco de mejoría también utilizando los tópicos. Claro, psoriasis es una condición autoinmune que entonces hay que pensar que hay que atacarla también de adentro hacia afuera, pero sí podemos tener un alivio localizado. Cuando yo vi este producto en un centro comercial, un tópico, que decía que tenía cannabis, se le vendía a todo el mundo, aunque no estuviera licenciado. ¿Eso sí se puede hacer? ¿Eso es legal? Pues mire, realmente si el producto es derivado del cáñamo, del hemp, sí, porque el porcentaje de THC, que es el ingrediente más controlado que hay en el cannabis medicinal, es menos de 0.3%. Así que la probabilidad de que el THC vaya realmente a darle un efecto al paciente verdaderamente es casi, casi inexistente. Y el CBD, pues afortunadamente, es un componente que no tiende a dar la famosa nota, ¿no?, que todo el mundo conoce en la calle. Uh-huh. Y sí, hay algunos productos que pueden ser suficientemente buenos de elaborado para poder tener. Pero, aprovechando eso, ¿verdad?, ese punto que me ha expresado varias veces, bien importante que no se dejen engañar con muchos de esos productos, porque hay algunos de ellos que cuando uno le pregunta al paciente, ¿y cuántos miligramos usted está utilizando?, cuando uno ve el frasco, literalmente no nos dice cuántos miligramos tiene el frasco. Entonces, ¿de qué manera el paciente va a poder estandarizar un tratamiento y va a tener una mejoría consistente si ni tan siquiera tiene ni una idea de lo que está consumiendo? O sea que es bien importante que leamos esos frascos, y si tienen dudas, antes de abrirlo a esos pacientes, que vayan con su médico y lo consulten para que se aseguren que tienen un producto adecuado. ¿Cuántos pacientes licenciados hay de cannabis en Puerto Rico? En este momento, si no me equivoco, ¿verdad?, hay cerca de 100, entre 120 y 130 mil pacientes certificados. Eso es mucho, es una población grande. Es mucho, llegó a estar un poquito mayor, ¿verdad? Pero pues obviamente muchas cosas han pasado. La pandemia pues aguantó muchos pacientes en seguir con sus médicos y demás. Otra cosa que pues, la pandemia ha limitado el consumo del cannabis. Quizás, no sé si el consumo, pero sí por lo menos la certificación. Hubo muchos pacientes que por no estar expuestos a atenderse, ¿verdad?, o tener que ir a un dispensario o a la oficina del médico, pues han evitado ese paso. Ya poco a poco, entonces, han empezado a retomar su tratamiento nuevamente. ¿Y cuántos médicos licenciados para cannabis hay en Puerto Rico? Ese dato, personalmente, se lo debo. No estoy seguro, no me gustaría darle, ¿verdad?, un número que fuera aleatorio. Por lo menos de lo último que escuché, estábamos entre 200 a 300 médicos certificados, si no me equivoco.
Y en Puerto Rico hay 9.000 médicos, así que es una ínfima minoría. Es una ínfima minoría. En este momento, parte de lo que se, de lo que hizo la Junta de Licenciamiento del Cannabis Medicinal, ¿verdad? La Junta Reguladora, más bien, del cannabis, es que le dieron una brecha a los médicos que quieran certificarse o renovar. Le quitaron entonces el costo que había que pagarle al Departamento de Salud, que eran $1,500. Era un número bastante alto. Y entonces le dieron una brecha de 6 meses para que entonces los médicos puedan certificarse y aumentar esa atención y ese interés en la industria del cannabis y en la alternativa. O sea, lo que nos está diciendo que hay pocos médicos, pero no es por falta de interés o por oposición de los médicos. Es porque el proceso parece que no es el más fácil. Verdaderamente no es difícil, pero pues hay mucho médico que sí. Como esto es algo que, vuelvo y le tengo que repetir ese punto, a nosotros no nos educan en ningún sitio en particular. Nosotros, muchos de nosotros, la mayoría, tuvimos que educarnos nosotros mismos, empezar a rebuscar esos artículos científicos. Pues obviamente hay mucho médico que con desconocimiento, que quizás no se sienta seguro del paso que va a dar, pues no va a querer invertir cierta cantidad. Ya ahora, ¿verdad? Que obviamente, pues probablemente van a estar más, quizás más receptivos a aprender y eventualmente, ¿verdad? Coger los cursos y empezar su práctica. ¿Y cuántas clínicas u oficinas o lugares donde se puede conseguir estos productos hay en el país, licenciados? De dispensarios, son datos que yo, les soy sincero, no los sigo mucho, verdaderamente. Pero si no me equivoco, son ciento y pico de dispensarios que hay licencias ya aprobadas por el Departamento de Salud, si mal no recuerdo. Porque en realidad estos productos no se supone que se consigan por ahí en la esquina. O sea, eso sí, uno tiene que ir a un lugar que está debidamente licenciado. Eso es correcto. Ahí hay una regulación bastante minuciosa. Hay regulación de manufactura, hay regulación en el dispensario, en el manejo de ese producto, donde se guarda ese producto. Verdaderamente es una industria en ese sentido, ¿verdad? A nivel técnico de cómo se va a trabajar y cómo se va a manejar ese medicamento, está bien al día. Eso lo han hecho bastante bien en ese sentido. Y definitivamente no cualquier, ¿verdad? No en cualquier sitio se pueden conseguir, por lo menos los que contienen más de 0.3% de THC son productos únicos y exclusivamente de un dispensario debidamente certificado. ¿Se cultiva el cannabis en Puerto Rico? Definitivamente que sí. De hecho, uno de los puntos del reglamento, que es algo que la mayoría de nosotros le aplaudimos, es que en la ley, en el reglamento, se establece que todo producto hecho en Puerto Rico y toda flor de cannabis vendida en los dispensarios tiene que ser cultivada aquí. O sea, que hay una especie de protección para la producción local. Es correcto, es correcto. ¿Y cómo se diferencia una plantación legal de una ilegal? Las regulaciones, se lo aseguro. Una plantación ilegal no creo que vaya a invertir en toda la regulación, en donde tiene que estar establecida, en las cámaras de seguridad. Son un montón de regulaciones que todo cultivo debe cumplir. Y si nos fuéramos a ir entonces al cultivo del cáñamo, que en algunos casos, ¿verdad?, esas flores pueden ser bien parecidas, pues en ese caso sería un poquito más difícil, pero aún así la persona que vaya a cultivar cáñamo también debe estar debidamente registrado en el departamento, ¿verdad?, en el Departamento de Agricultura, por lo menos. ¿Cómo diferencia un médico a una persona que quiere consumir marihuana o cannabis por razones recreacionales y que pueda hasta fingir o pueda inventar síntomas o enfermedades porque quiere seguir consumiendo marihuana pero lo quiere hacer legalmente? ¿Cómo ustedes saben la diferencia? Pues mire, primeramente, para que un paciente se certifique aquí en Puerto Rico y cualifique, debe tener una condición ya aprobada por el Departamento de Salud. Así que debemos tener una evidencia, ya sea medicamento, ya sea lectura de placa o radiografía, ya sea un reporte de patología, de laboratorio, o hasta un referido de su médico primario o médico especialista, ¿no? La realidad es que hay ciertas condiciones que definitivamente es lo que usted dice,
puede ser un poquito difícil, ¿no? Como son los desórdenes de ansiedad, como es el insomnio, que son condiciones que muchas personas no van a quererse irse a atender por miedo a lo que le van a recetar, ¿no? Las famosas benzodiazepinas, lo que es la Clonopin, la Xanax y todo eso, hay un temor particular, pero es que realmente hay un problema de abuso de esa sustancia. Esa sustancia es altamente dependiente, ¿no? Causa una dependencia fisiológica y química drásticamente marcada. Por lo tanto, uno tiene que indagar si ha usado medicamentos o no. Es conversar, ¿no? Uno tiene que empezar a hablar con ese paciente, preguntar, indagar en la información si ha utilizado algún medicamento, aunque sea over the counter y demás. Y uno puede llegar a tal punto de decir, ok, definitivamente este paciente. Pero obviamente hay actores, ¿no? Así que siempre va a haber pacientes, de igual manera que se le escapa un psiquiatra, un psicólogo, pues se nos puede escapar a nosotros uno que otro, definitivamente. Siempre se va a colar alguno. Ahora, claro que entiendo que para atender desórdenes de salud mental, ustedes no necesitan un referido. O sea, pueden diagnosticar si esta persona tiene un problema de ansiedad, tiene un problema de depresión, etcétera, pues le vamos a recetar cannabis. Eso... En esos casos, en teoría se supone que tengamos un referido, ¿no? Pero el punto de esas condiciones, particularmente lo que es el insomnio, ¿no? Es que, en teoría, cualquier médico profesional de la salud, el diagnóstico de esas condiciones es un cuestionario, es un assessment. Y uno indaga ciertas preguntas a ese paciente y dependiendo las contestaciones que dé ese paciente, nosotros determinamos si realmente el diagnóstico es real o es simplemente un episodio agudo que el paciente está pasando por una situación y quizás no necesariamente necesite de un tratamiento particular en este momento. Doctor, se está discutiendo en Puerto Rico la posible desregulación o despenalización de la marihuana, recreacional. ¿Ustedes están de acuerdo con esa iniciativa? Le pregunto porque si ustedes tienen esto tan regulado y entonces se desregula para los efectos recreacionales, pues creo que como que se puede desordenar todo. A mí me suena como que... ¿Qué le parece a usted? Pues mire, yo le diría que sí, pero a la misma vez no, múltiples razones, ¿no? Si se fuera a aprobar esa pieza legislativa en algún momento, ¿verdad? Que la expongan, pues va a ser una utilización adulta. Y en ese sentido, pues cuando uno se pone a pensar, vamos a pensar que los adultos tienen a su disposición para utilizar recreacionalmente, está el alcohol, y el alcohol hasta el momento no ha tenido ningún hallazgo beneficioso medicinal, interactúa con un sinnúmero de medicamentos y nosotros lo podemos comprar en casi cualquier sitio. Así que si uno empieza a hacer quizás esa comparativa, uno podría tener, ¿verdad? Porque recreacional uno lo va a estar buscando por los efectos. Entonces, habría que entonces compararlo con todas las alternativas recreacionales que tenemos y si lo fuéramos a comparar de esa manera, pues definitivamente es la más saludable hasta cierto punto, ¿no? Pero independientemente, yo personalmente, ¿verdad? Pienso que independientemente la educación debe ser para la población en general. O sea que si eso fuera a pasar, tiene que haber una educación para la población en general de los posibles efectos secundarios antes de que eso vaya, ¿verdad? Que pueda estar disponible para todo el mundo, que toda la población sepa qué conlleva utilizar el cannabis o la marihuana recreacional y que sabiendo eso, pues entonces pueden que, ok, antes de usarlo, déjame consultarlo con un médico primero para estar seguro que no me vaya a causar un problema con las condiciones que yo pueda tener o eventualmente, ¿verdad? O que estoy a riesgo de tener. Yo pienso que si se hace de esa manera, pues no debería haber tanto problema en ese sentido. El cannabis medicinal o recreacional es un puente a drogas más fuertes. Eso es un punto que lleva mucho tiempo, ¿no? Pensándose de esa manera. La realidad es que mientras más estudian eso, se dan cuenta que no es real, ¿está bien? Precisamente en Estados Unidos y en algunos países han logrado establecer ciertos centros de ayuda a los pacientes con adicción a opioides, que es un problema de salud en Estados Unidos
pero sumamente grande. Y afortunadamente da la casualidad que lo que están utilizando es el cannabis. Así que hasta cierto punto, una persona que ha utilizado cannabis, única y exclusivamente cannabis, porque eso es algo bien importante, hay muchas personas que antes de pensar en esta alternativa, quizás lo habían utilizado antes recreacionalmente y muchos de ellos no se atrevían solito y terminan utilizando luego de beber bebidas alcohólicas. Entonces, el cannabis luego de consumir alcohol es el peor error que una persona puede hacer. Y eso es bien común. Hay muchas personas, no, eso yo no lo puedo usar porque eso conmigo no va a funcionar. Yo lo usé una vez y a mí me dio una que estuvo bien mala. Y cuando uno indaga un poquito más, definitivamente es que se desinhibieron con el alcohol y utilizaron el cannabis y no les fue bien porque no mezclan. O sea, una galletita con cannabis o un brownie no se puede mezclar con un palo de hong. Negativo. De hecho, eso no debería pasar. De hecho, el alcohol aumenta muchos efectos de los que el cannabis quizá un efecto leve hubiese dado. So, es bien importante, es un punto bien importante y eso es bien común. Y en este caso, ¿verdad? Tocando lo que sería el cannabis de por sí, es cuestión de encontrar la dosis adecuada y el producto adecuado. Eso es la ciencia del cannabis como a nivel medicinal para los pacientes, es esa paciencia y esa guía que uno le debe estar dando para que, mire, intente esto, dosis bajita y vaya subiendo poco a poco. Así que realmente el cannabis no desinhibe, el alcohol desinhibe. En la mayoría de las personas cuando están bajo los efectos del alcohol ni se acuerdan muchas veces el otro día lo que hicieron y dicen, wow, yo no hubiese hecho eso estando cuerdo. El cannabis aumenta la introspección. O sea que la mayoría de las veces cuando el paciente solamente utilizó el cannabis, aunque sean dosis recreacionales, ese paciente va a pensar mucho más lo que va a hacer antes de hacerlo. El cannabis medicinal no debe dar, como usted decía hace un rato, la nota. En la mayoría de los casos no. Empieza a reírse de todo y se ríe de hasta una mosca que pasa por al frente. Sí, en la mayoría de los casos no necesariamente. Pero volvemos, va a depender del paciente y de su condición. Si el paciente tiene una condición que le va a requerir unas dosis un poco más altas de THC para poder tener el beneficio, puede que al principio tenga alguno de esos efectos. Pero la mayoría de esos efectos, cuando el paciente se mantiene utilizándolo con cierta frecuencia por necesidad de su condición, van mermando cada vez más al punto de que eventualmente la pavera, como se le llama a la risa, la mayoría de los pacientes terminan no experimentándolo. O sea, que muchos de esos efectos con el tiempo van mermando según el paciente va utilizando el medicamento. Hay otro asunto legal y es que el cannabis va a dar positivo a consumo de drogas si uno se hace un examen para trabajar. Eso incluye el trabajo en el gobierno de Puerto Rico. Y entonces eso puede descualificar a la gente. Se ha discutido incluso sobre legislación sobre este asunto. ¿En qué punto estamos en Puerto Rico en cuanto a ese aspecto? Pues afortunadamente, a principios de este año aprobaron la ley y ya hay una protección para los pacientes que son empleados en la empresa, tanto en la empresa privada como en la empresa pública. O sea que si yo uso cannabis y trabajo con asuntos que requieren una prueba de antidrogas, y me encuentran positivo porque estoy usando cannabis, no me van a despedir, ni me pueden sancionar, ni me pueden suspender. Si es por una prueba positiva, en teoría no. Ahora, no se supone que el paciente esté trabajando bajo los efectos, ¿verdad? Que estén impidiendo en sus labores. Porque el detalle es que el paciente puede que se dosifique en la noche antes y todavía hoy en la mañana pues le queda un poquito de residual de ese medicamento. Además de que hay productos que no van a interferir en las labores del paciente, porque como bien le dije anteriormente, hay productos que no van a darle ningún efecto psicoactivo, pero independientemente no puede usar ese producto mientras está en horas laborales. Así que en ese sentido, pues protege, pero a la misma vez hay una responsabilidad en el trabajo, ¿verdad? Que independientemente qué medicamento estemos usando, sea una clonopin, sea una percocet o lo que sea, uno no puede trabajar bajo esos efectos. Por otra parte, un punto importante también que hay que tocar es que si el paciente trabaja
para un trabajo federal localizado aquí en Puerto Rico, ahí sí puede tener problemas. O ahí es bien importante que el paciente se oriente bien, porque si su trabajo es directo de fondos federales o es una organización federal directamente, ahí sí puede tener problemas, porque ya son las reglas federales las que son más, se le da prioridad. Un caso clásico puede ser un maestro que trabaja con fondos federales, que trabaja con una propuesta federal, o un empleado municipal que trabaja con una propuesta federal. Podría ser si su salario viene de ese fondo federal directamente, podría tener, ¿verdad?, problemas. Ahí yo siempre le digo al paciente, consúltelo con un abogado para que se vaya a la segura, porque obviamente, ¿verdad?, zapatero a su zapato, ¿no? Uno se va educando un poquito, pero lo ideal es que un licenciado, abogado licenciado, pueda ser más certero en esa información con el paciente. Bueno, la convención es del 16 al 19 de diciembre. ¿Va a ser en dónde, doctor? Este evento va a ser en Plaza Las Américas, en el antiguo local de GAP, la tienda GAP. Ok, y entonces ahí se van a dar talleres, conferencias. ¿Va a haber posibilidad de entrevistas directamente con los pacientes? Con médicos, correcto. Va a haber médicos certificando allí y orientando en el tema, y va a haber exposiciones un poquito, claro, sin productos reales, porque obviamente esos productos pertenecen al dispensario y no pueden estar expuestos. Pero muchas veces hay muchas de las compañías que llevan sus samples sin THC, para que los pacientes vean, tengan una idea un poquito más clara de cómo el paciente puede utilizar ese medicamento y las diferentes alternativas que va a tener acceso a él. Nadie debe tener la expectativa de consumir o de probar el producto allí. Definitivamente que no. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted. José Silva. Gracias por estar con nosotros, el doctor José Silva, médico que está licenciado para manejar el tema del cannabis en Puerto Rico, uno de los ciento y pico de médicos que hay en el país, de los 200 que hay en el país, pocos médicos para los 9,000 que hay activos en la isla. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Mi nombre es Luis Penchi. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia, para Revista de Medicina y Salud Pública. Todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Teleoro, Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy aguda, como un proceso en el cual... Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud, aquí en Teleoro, Canal 13.